Muchas gracias, Monse. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes. Ya lo decías, ¿cómo le fue el día de ayer con algunas lluvias? Sí, en algunas zonas. Pues fíjense que el día de hoy continúan estas lluvias en San Luis Potosí, en Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, con posible caída de granizo y también descargas eléctricas, así que hay que estar muy pendientes, pero para eso estoy aquí, para darles toda la información a más detalles sobre las condiciones climatológicas para este día. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país, a ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte. Podemos ver que para nuestros amigos de Durango el día de hoy hay lluvias después de que la semana pasada hubo nubosidad y de repente el solecito. Para este día se estarán esperando las lluvias después de las 5 de la tarde con 24 grados como máxima temperatura. Sinaloa 36 grados, totalmente despejado, soleado el cielo. Baja California Sur 33 grados, también totalmente despejado. Baja California continúa con los 38 grados como el día de ayer. Recuerden no salir de casa entre 11 y 4 de la tarde, o estarse hidratando muy bien, utilizar protector solar y ropa ligera de manga larga y de colores claros. Para nuestros amigos de Sonora, 38 grados, igual que el día de ayer, pero parcialmente nublado, todavía sin probabilidad de precipitación, así que podemos estar tranquilos. Y para nuestros amigos de Chihuahua, Chihuahua, bajo la temperatura de 29 grados a 27 grados y también con la nubosidad muy presente. De este lado podemos ver que continúan las lluvias en Nuevo León y Tamaulipas. Nuevo León con 24 grados, bajó la temperatura, el día de ayer se encontraban en 28, Tamaulipas también en 27 grados, se encuentran para esta tarde 22 grados con las lluvias muy presentes, y Coahuila 20 grados, parcialmente nublado con una probabilidad de precipitación de un 10% mínima, pero existe, así que hay que estar muy pendientes. Para el centro y el Bajío hay lluvias, hay nubosidad, que es lo que les espera. Podemos ver que en la mayor parte de las entidades hay lluvias para esta tarde. Nayarit 36 grados, parcialmente nublado. Aguascalientes 26 grados, lluvias, se presentarán las lluvias después del mediodía. Michoacán 24 grados, también con las lluvias. Guanajuato 23 grados, Querétaro 25 grados, totalmente lluvioso con probabilidades de descargas eléctricas. De este lado, para nuestros amigos de Hidalgo, 18 grados, ya se los adelantaba, bajó la temperatura de 25 a 18 grados, máxima temperatura mínima de 5 a 8 grados, y Ciudad de México 22 grados, se mantiene pero con lluvias, así que recuerde sacar los paraguas después del mediodía. Más a detalle en la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera? Iniciamos la mañana con la mínima temperatura de 12 grados, ya nos encontramos, de hecho continuamos en estos 12 grados que ascenderán hasta llegar a los 22 grados. ¿Qué diferencia hay de la semana pasada, del viernes, que estábamos en 31 grados como máxima temperatura, para este día 22 grados? Pero eso tiene que ver porque hay probabilidad de precipitación de un 32%. Estas lluvias se estarían presentando después de las 2 de la tarde. Ojo, desde las 2 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. Así que tome sus precauciones. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala hay probabilidad de precipitación, si hay, de 34% hasta el momento. Mínima temperatura 11 grados, se encuentra en 12 grados, que ascenderán de igual forma y llegar a los 22 grados como máxima temperatura. Les recuerdo que también para nuestros amigos de Tlaxcala, después de las 3, 4 de la tarde se estarán presentando estas lluvias, así que a salir listos con los paraguas. Hasta que llegamos con toda la información climatológica, Monse, que es lo que les espera al país, a Puebla y a Tlaxcala para este martes. No me despido, nos vemos adelante. Regreso contigo. Mm-hmm.